Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, mi nombre es Víctor Manuel Ahumada Ruiz. Este día, hoy día sábado, hoy vamos a comenzar el servicio. Una vez más, ustedes ya saben, alabando, glorificando al Rey de Gloria solamente. Vamos a comenzar una oración para poder continuar la lectura de la Biblia. Quiero compartirles algo que estaba yo leyendo, que se llama Padeciendo como Cristianos, pero antes que todo vamos a hacer una oración y vamos a glorificar y a honrar al Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo y Padre Eterno. Bueno, comenzamos. Padre Santo, Padre Bueno, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante tu presencia, Señor Padre Eterno, alabándote y glorificándote, Padre Santo, solamente a ti, Padre Todopoderoso. Señor Dios eterno, te pedimos, Padre Santísimo, que derrames tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que en esta hora, Padre Santo, eches fuera todo espíritu, todo ataque, toda conspiración contra este servicio, Padre Santo. Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor Padre Santo, para que, Señor, tú derrames tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, y podamos, Señor, seguir este servicio, Padre Santísimo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor Dios Padre Eterno, por nuestras familias, por nuestros problemas, Señor, tú los conoces, Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces las necesidades de todos, Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, antes que todo, Señor Jehová, Dios de Israel, por tu pueblo, Señor, tu pueblo Israel, Padre Santo, te pedimos, Señor, una vez más, por tu pueblo amado, Padre Santísimo, por Israel, Señor, bendícelo, Señor, sálvalo, Señor, pelea sus batallas, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, avergüenza a todos aquellos que quieran, Padre Santo, ir contra tu pueblo, Padre Santísimo, avergüénzalo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, vamos, Señor, a comenzar este servicio, Señor, danos, por favor, el discernimiento, Señor, y el denuedo para poder entender interpretar tu palabra, Padre Santísimo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, por todos los hermanos en el mundo, todos los hermanos misioneros, Señor Dios de Israel, te pedimos por ellos, Señor, guárdalos, Señor, respáldalos, Padre Santo, donde quiera que se encuentren, Señor, en cualquier punto de la tierra donde ellos estén predicando tu santa y bendita palabra, Señor, respáldalos, Padre Santo, ayúdalos, Señor. Bendícelo, Señor, provéelo, Señor, de lo que ellos necesitan para sobrevivir, Padre Santo, para poder seguir ellos proclamando, Señor, tu evangelio, Padre Santísimo, para que puedan ellos seguir hablando de tu gloria, Señor, Padre Santo, a toda la humanidad, Señor. Sálvalo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Tus misioneros, Padre Santo, están en tus manos, Padre Santísimo, y están en nuestras oraciones, Señor. Y por ello, Señor, doblamos rodillas para que tú, Padre Santo, los bendizca, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias, Señor, de Oaxaca, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, aquí, Señor, Padre Santo. Toca los corazones de todos aquellos pastores, Señor, que se han desviado, Señor, de tu palabra, Señor, para predicar, Señor, falacias en los púlpitos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre esos hombres que han torcido tu palabra, Señor, y tráelos al arrepentimiento, Señor, antes de que tú vengas, Señor. Y si no, Padre Santo, avergüénzalos, Señor, hazlos caer de donde están predicando las mentiras al pueblo, Señor, de donde están predicándole al pueblo pura falacia, Señor, puras mentiras, Padre Santo, Padre Todopoderoso, una vez más, Señor, que su dinero, Señor, perezca con ellos, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy te diezmamos, Señor, nuestros corazones, Padre Santo, para que tú, Señor, bendigas estas regiones, Padre Santo, para que tú, Señor, toque los corazones de aquellas personas que diciéndose ser cristianas, Padre Santo, están contra sus padres, están contra sus hijos, están contra sus familias, Padre Santo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, tú sabes, Padre Santo, tú conoces cada corazón, Señor, tú conoces cada persona, Padre Santísimo, tú conoces cada persona que diciéndose ser cristiana no lo es, Padre Santo, porque sus hechos, Señor, sus hechos lo niegan, Padre Santísimo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor,
no ser cristianos, Señor, de domingo, no ser esos cristianos farsantes y hipócritas, Señor, que hay en todas partes, Señor. Permítanos ser cristianos ejemplares, Señor, luminares en la tierra, como tu palabra lo dice, Señor. Permítanos ser esa sal, Padre Santísimo, que le da el sazón a este mundo, Padre Santísimo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo. Avergüenza, Padre Santo, todos aquellos que quieran tocar la vida de tu siervo, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santísimo. Avergüénzalos, Señor. Avergüénzalos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Todos aquellos que quieran ir contra la vida de tu siervo, Señor Dios de Israel, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz por nosotros y resucitó, Señor. Y por eso, Padre Santo, alabamos y glorificamos al único Rey de gloria y poderoso, Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero continuar este servicio. Yo terminé la oración. Realmente estoy consternado con el comportamiento de muchos supuestos hermanos que, diciéndose ser cristianos, distan mucho de serlo. La verdad es que me he encontrado en mi caminar a muchas personas que, la verdad, son ocasión de vituperio para nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo les quiero hacer este llamado, que se arrepientan, que vivan un cristianismo verdadero, que se entreguen de verdad al Rey de Gloria, que de verdad le sirvan, que no sean personas falsas, que no sean personas que por un lado dicen ser cristianas y por otro lado le están tirando a los hermanos, a las tías, a los tíos, a las padres, a los que han hecho de que han hecho de la palabra de nuestro Señor Jesucristo un vituperio para toda la gente, porque la gente ve a los hermanos que se dicen ser cristianos y cometen cosas que distan mucho de serlo. La verdad, yo no soy perfecto, hermanos. Su hermano Víctor Ruiz, su hermano Víctor Manuel Ahumada Ruiz, es un pecador, pero un pecador arrepentido para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. No es perfecto, falla todavía, pero en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo les hace un llamado por medio de su palabra, de su bendita palabra. Quiero leerles algo, unos pasajes de la Biblia que encontré aquí, que dice, por subtítulo tiene padeciendo como cristianos, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ven, hermanos? Pues a esto me refiero, a vivir un cristianismo real, a vivir una vida de verdad apegada a la palabra, ¿va? Yo también, hermanos, yo también he fallado a veces.
siendo cristiano, he fallado, pero al darme cuenta que he fallado, he pedido al Rey de Gloria que perdone mis fallas, mis defectos, y si alguna vez yo he lastimado a un hermano en Cristo, si sin querer o sin darme cuenta, pues yo en este día yo le pido perdón en el nombre del poderoso nuestro Señor Jesucristo, que perdone mi ignorancia en algún momento. Y les pido una vez más a todos los hermanos que nos apoyemos unos a otros en estos últimos tiempos que nuestro Señor Jesucristo viene. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó encomendada una misión que es de llevar su evangelio, de predicar el amor, más que nada con nuestro comportamiento, con nuestras obras, con el ejemplo, predicarle a la gente con el ejemplo y no porque uno diga a la gente, ah, yo soy cristiano, y después esa misma gente lo vea a uno que realmente sus hechos distan de ser lo que usted dice ser, que realmente su comportamiento no es de un cristiano, o sea, sino de una persona falacia, de una persona mentirosa, de una persona hacedora de maldad, como dice aquí, que buscad que hagamos el bien y no el mal. ¿Sí? Entonces, yo mis predicaciones, mi palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, yo siempre me dirijo hacia el pueblo cristiano, pero también termino dirigiéndome hacia el pueblo que no conoce aún a nuestro Señor Jesús. Hoy me dirijo también hacia ellos, les digo, nosotros los cristianos no somos perfectos, pero amamos a Cristo, amamos a Dios. Amamos, en lo personal yo amo a mi Señor Jesús y no me creo una persona perfecta. Soy un cristiano con virtudes y defectos aún, con cosas que aún mi Señor Jesús está trabajando en mí. De hecho, nuestro Señor Jesús nunca deja de trabajar en uno. Yo no sé por qué a veces las personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesús y aún continúan en el catolicismo dicen que nos señalan a nosotros. Y cualquier cosa que nosotros hagamos mal, ellos nos la señalan. Ellos buscan una perfección en nosotros, ¿sí? Pero nosotros como cristianos debemos mostrarle al mundo que de verdad somos diferentes. Somos diferentes en la cuestión de que nosotros ya no estamos en las cosas del mundo, ya no pensamos en el qué habremos de comer mañana, qué habremos de vestir mañana, si tenemos un lugar para vivir o no tenemos un lugar para vivir, sino pensar siempre en que nuestro Señor Jesús nos provee y nosotros también poner de nuestra parte echándole ganas, no haciéndole caso a esas personas usadas por Satanás para destruir nuestras vidas. Entonces, este es un llamado solamente, hermanos, para decirles que nuestro Señor Jesucristo nos dejó encomendados una misión muy hermosa de llevar su evangelio, pero tenemos que llevar este evangelio con ejemplo, predicarlo al mundo. Yo me pongo como principal delante de ustedes que tengo muchos defectos que todavía necesito trabajar y dejar también que mi Señor Jesús trabaje en ellos, porque a veces es difícil. La carne a veces la carne se niega mucho a someterse, pero nuestro Señor Jesús nos dejó una arma poderosa para someter esta carne pecadora, esta carne pecadora, someterla en la oración, en la reverencia, en la humillación ante nuestro Señor Jesús, humillarnos ante Él, porque Él es el único digno de humillarse, Él es el único digno de que nosotros nos humillemos y doblemos nuestras rodillas. Por eso también le digo al pueblo que aún no ha venido a Cristo, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor Jesús, que vengan a Él, porque solamente en Él podrán encontrar la tranquilidad de sus vidas y la seguridad de a dónde va a terminar un día tu alma cuando tú mueras. Muchos no saben realmente dónde va a terminar su alma. Algunos dicen que va a terminar en el purgatorio. Algunos otros dicen que no, que en el limbo, que por allá entre la muchedumbre, con los
testigos de Jehová, eso es una mentira de Satanás. Tu alma va a terminar cuando tu cuerpo muere, tu alma va a ir a terminar a una situación de espera de un juicio final. Y en ese juicio final se va a decidir se va a decidir la finalidad de tu alma en la eternidad, si es en la eternidad de la gloria de Dios o en la eternidad de la perdición de Satanás en el infierno. Y ahí son las únicas dos partes donde la Biblia dice que puede terminar tu alma. Y tú eres el que decide dónde termina tu alma. Tú decides si le entregas tu vida a Cristo o le entregas tu vida a Satanás. O te vives siendo un cristiano de domingo, creyendo que eres un gran cristiano y ahí yéndote a sentar a las iglesias nomás a escuchar y a fabulearte con los cuentos y las mentiras de un pseudo pastor que solamente te está sacando el dinero, te está desplumando, te está embabucando, pero tú voluntariamente lo estás aceptando porque si tú no lees tu Biblia, si tú no lees este libro que tiene la verdad, este libro que te puede llevar a la que te puede llevar a la verdad, si tú no lo lees fácilmente un pseudo pastor o pseudo profeta de esos que se han dado muchos hoy en las iglesias cristianas, entre comillas, te pueden babucar, te pueden mentir, te pueden vender una mentira fácilmente si tú no lees tu Biblia. Mi último llamado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y al pueblo que aún no le ha entregado su vida es que le entreguen su vida y lean su Biblia de principio a fin. Que lean su Biblia, que prediquen al mundo, que le digan al mundo cómo conocieron al Señor Jesús también, porque la Biblia también dice algo muy bonito, unas palabras que a mí me gustan mucho aquí en su palabra. Dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Que nosotros somos elegidos para bendición, para ser de bendición a las naciones, para predicar el Evangelio. Sí, aquí lo tengo en la Biblia y quiero leérselos. A mí me gusta mucho este pasaje de la Biblia que dice, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable, que os sacó de las tinieblas, o sea que los sacó, cuando estabas perdido, él los encontró y los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable, a conocimiento de la verdad, para que nosotros proclamemos y demos a conocer esa verdad al pueblo y no estarnos atacando entre nosotros, hermanos cristianos, es para los cristianos, para la iglesia cristiana, no estarnos atacando entre nosotros y estar siendo de mal ejemplo. ¿Sí? Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, o sea, antes no éramos pueblo cuando no conocíamos al Señor y no lo aceptábamos como nuestro Salvador. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dice, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la gracia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia, y fue a esa cruz maldita y se hizo maldito en ella y entregó su vida por nosotros en la cruz. Y dice, ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, nosotros hemos alcanzado misericordia por aquel que dio su vida en la cruz, que derramó su santa y bendita sangre por nosotros. El único rey, el único digno, el único
el único digno de admiración, de veneración. No hay otro fuera de él, dice la palabra. Dice la palabra que el Padre y él uno solo son, y no hay fuera de él nadie más que pueda llevarte a la verdad y a la paz de tu alma, y a la tranquilidad, y a la seguridad de que un día mueras y estés con él en su gloria, gozando con él y caminando las calles de oro, como dice la palabra del Señor Jesús. Caminando las calles de oro con Jesús, como un cantito por ahí dice, que me gusta mucho. Pero bueno, hermanos, hoy ya me alargué un poquito, mis videos no son muy largos porque no quiero ser tan gravoso con ustedes. Quiero que ustedes solamente sepan que el único Rey de Gloria, el único admirable y el único digno de admiración es nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, y que estén seguros de que Él está con ustedes. De que todo aquel que lo acepte como único y suficiente Salvador está con ustedes. Los problemas no se terminan, un día me dijo mi pastor. Los problemas no terminan, pero tienes ahora quien los pelea por ti. Se llama Jesús. ¿Sí? Cuando te sientas solo, cuando sientas que nadie te quiere, que todos te atacan, que cuando creas o te digan que alguien te va a hacer daño, simplemente vete a refugiar con el Rey de Gloria y Él pondrá su coraza de fe en ti, en tu vida. No habrá nadie que venga a tu vida, porque dice la palabra que por un camino entrarán miles y por otro siete saldrán despavoridos delante de ti, delante de la presencia que vive en ti, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Jehová Dios de Israel los bendiga. De parte de su hermano Víctor Manuel Ahumada Ruiz, que Dios los bendiga, hermanos, y todos aquellos que aún no lo han aceptado, reconózcanlo como Señor y Salvador, porque Él viene pronto. Y Él va a reconocer como su pueblo a todos aquellos que lo hayan reconocido primero a Él. Los que no, no se vistan porque no van, dice la palabra. Que Dios los bendiga.